El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Santa Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora. Esta mujer heroica nació en Madrid, España, en 1909. Micaela significa Dios es mi fuerza. Tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas antes de llegar a la santidad. Era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo. Y su hermana, en gracia, fue llevada imprudentemente por una niñera al ver la escena del ahorcamiento de un criminal. Y la jovencita, al ver esta escena, se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela, pero esta tuvo que salir al destierro, porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial. Madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad. Ir a la Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer sus obras de caridad. Al volver esta chica a su encuentro de revelación personal, en aquel espectáculo del hospital, como una revelación del cielo, cuando supo no solo la situación horrorosa de esas pobres muchachas enfermas en el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas. Sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una verdadera tormenta de incomprensiones y de abandonos aún de sus mejores amistades. Cuenta Micaela en su autobiografía: es una muchacha que me ha hecho muchos robos y me ha inventado cuentos horrendos, pero yo la sigo tratando con un gran cariño, como si fuera mi mejor amiga. Más adelante añade: la gente me viene inventando mil cosas que nunca he hecho y ni siquiera he pensado, pero bendito sea Dios que de lo malo que sí he hecho no sabe nada. El 6 de enero de 1859, con siete compañeras, funda la comunidad de Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a trabajar por perseverar a las muchachas en peligro y redimir a los pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia, Burgos, y ahora tienen más de 1.800 religiosas en el mundo. Ella escribió a sus religiosas diciéndoles: difícil encontrar otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada, más regañada que yo. Mis acciones las juzga de la peor manera posible, pero también podía repetir las palabras de San Pablo: poco me interesa lo que la gente está diciendo de mí. Mi juez es Dios. Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo, y la nuestra también. Amén.